Noticias de Venezuela. Estos son los titulares. Denuncian encierro de trabajadores de la televisora estatal de Venezuela infectados con COVID-19. Colombia reporta que más de 90.000 migrantes venezolanos regresaron a su país de forma voluntaria. Estiman que tormenta tropical Gonzalo toque costas venezolanas el fin de semana. El español Baltasar Garzón asumirá la defensa del supuesto testaferro del presidente Nicolás. A continuación, comenzamos con las noticias de talla internacional. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela informó que al menos cerca de 50 trabajadores pertenecientes a la televisora estatal venezolana de televisión, VTV, están encerrados dentro de las instalaciones del canal tras contagiarse de la COVID-19 o sospecharse su infección. Según las múltiples denuncias recibidas, parte del personal duerme en el piso debido a la falta de espacio, mientras que otros se encuentran incomunicados por la falta de señal en el sótano de la planta televisora, por lo que no pueden comunicarse con sus familiares. Trabajadores de VTV que dieron positivos en pruebas de COVID-19 denunciaron estar presos en el canal. Algunos duermen en el piso porque no hay suficiente espacio, otros en un sótano sin señal y sus familiares no pueden hablar con ellos. Puede leerse en el tuit publicado en la red social Twitter de la instancia sindical. Se dio a conocer que aproximadamente de los 50 trabajadores afectados, 47 ya resultaron positivos con la prueba de detección de la COVID-19. 30 pertenecen al área de prensa. Las personas restantes están bajo observación. El sindicato denunció que las instalaciones de la planta televisora no reúnen las condiciones para atender al personal, al mismo tiempo que agregó que ninguno ha recibido asistencia médica ni medicinas, según la información a la que han podido acceder. Y es que a pesar de que la cuestionada televisora estatal, señalada de servir como voz al mandatario socialista Nicolás, ha informado de las supuestas muestras de afecto y apoyo que reciben desde distintas partes del país, no han comunicado cuáles son las condiciones en las que se encuentra su personal, ni tampoco su estado de salud actual. En su momento, el ministro venezolano para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, fue el encargado de anunciar el contagio de COVID-19 por parte de 45 empleados, de un total de 250 que cumplen diversas funciones dentro de la televisora estatal. La planta televisiva es una de las que se ha encargado de transmitir en vivo distintos actos de Nicolás, en los que a menudo informaban sobre las numerosas medidas de bioseguridad adoptadas mientras realizaban su labor, así como también la emisión de un reportaje en el que incluían la aplicación de precauciones, tales como tomar la temperatura a la entrada, repartir gel hidroalcohólico y el paso a través de un pequeño arco de desinfección. Sin embargo, hoy la COVID-19, al parecer, recorre sus instalaciones. La oleada de contagios por la COVID-19 entre oficialistas sigue en aumento. El presidente constituyentista Diosdado Cabello y otros dirigentes políticos de la Tolda Roja han informado que están infectados con la enfermedad. Y pasamos de inmediato con el reporte emitido por Migración Colombia, en el que se informa sobre el retorno voluntario de al menos 90.000 venezolanos a su país natal. El ente colombiano explica que tal movimiento se generó luego de la medida adoptada para resguardarse en casa ante la COVID-19. Son 90.000 los migrantes venezolanos que han decidido ir automáticamente hacia Venezuela. El mensaje lo reiteramos. Este no es momento de deambular, es momento de cuidarnos y protegernos. Y la pandemia no distingue entre nacionalidad, fueron las declaraciones de Juan Francisco Espinosa, quien ocupa el cargo de director en Migración Colombia. De acuerdo a la información concedida, el 76% de los 90.000 migrantes quienes decidieron regresar a Venezuela atravesaron la frontera colombo-venezolana a través del Puente Internacional Simón Bolívar, en el departamento de Norte de Santander, lugar en el que se han recibido la mayor parte de los 1.200 buses ocupados con venezolanos, quienes han llegado a los siguientes puntos fronterizos: Norte de Santander, Arauca Este o La Guajira Noreste, para su posterior traslado. También se conoció que Migración Colombia se mantiene en contacto con las autoridades venezolanas para flexibilizar el horario de traslado, dado los límites impuestos por el gobierno de Nicolás, que solo permite el paso fronterizo los días lunes, miércoles y viernes.
Y ojo, porque el control y renovación de documentos se mantiene. La nación a cargo del presidente Iván Duque habilitó una instalación para albergar y realizar el proceso de tamizaje y control médico a los migrantes de forma transitoria. El lugar está ubicado en el Puente Internacional de Tienditas y se efectuó dado los $8,000 en donaciones y los más de 1,000 millones de pesos colombianos entregados a la administración de Duque para el bienestar de esta población. Con respecto al permiso especial de permanencia PEP otorgado por Colombia, el director del ente migratorio indicó que el 11% de venezolanos residentes en este país ya obtuvo su renovación, lo que significaría unas 31 mil personas de un total de 280 mil quienes poseen el instrumento. Y en medio de la pandemia por la COVID-19, se activan las alarmas de vigilancia en Venezuela ante la tormenta tropical Gonzalo, que se estima se convierta en huracán el jueves y llegue al país caribeño el fin de semana. La información fue emitida por el presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, José Ramón Pereira. Pereira informó a través de un contacto telefónico con el canal del Estado Venezolana de Televisión, VTV, el posible impacto que tendrá la tormenta tropical en Venezuela. Estamos en constante monitoreo, en vigilancia de este sistema, ya que de acuerdo a su desplazamiento podría estar afectando a las costas del oriente del país, el estado insular de Nueva Esparta y la región norte para el fin de semana. Fueron parte de sus declaraciones. Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó también que el fenómeno natural se convertirá en huracán este jueves, por lo que se mantienen en constante monitoreo para observar cómo se desarrolla en las aguas de la cuenca atlántica y su dirección hacia el Caribe. Para el momento de esta emisión y de acuerdo con el Instituto Estadounidense, no se conoce aún la futura intensidad del fenómeno natural, que es el número 7. Puesto que pasó a la categoría tormenta tropical Gonzalo en la madrugada. Al momento, su desplazamiento va con dirección al oeste y noroeste a una velocidad de 17 kilómetros por hora y mantiene unos vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora. El director de la INAME informó que la depresión tropical recorrerá la siguiente trayectoria. Primero pasará por las Antillas Mayores, República Dominicana, Antillas Menores y luego las costas de Venezuela, al tiempo que pidió a la población mantener la calma y evitar las informaciones alarmistas. Y ahora conoceremos lo que se gesta en el caso del empresario colombo-venezolano Alex Saab, detenido por supuesto blanqueo de dinero, y es que el despacho de abogado del ex juez español Baltasar Garzón y Locat anunció que asumirá la defensa del investigado, a quien señalan de ser el supuesto testaferro del presidente Nicolás. Y Locat ha asumido la coordinación del equipo internacional de defensa de Alex Saab, detenido en Cabo Verde y acusado de lavado de dinero por parte de Estados Unidos. Se pudo leer en un comunicado del International Legal Office for Cooperation and Development. El gobierno de Nicolás se ha encargado de buscar una forma de defender a Saab, al cual señala de ser su agente enviado hacia un país asiático con el objetivo de obtener alimentos e insumos médicos para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 en Venezuela. Sin embargo, la disidencia venezolana afirma que el detenido es el encargado de gestionar el dinero mal habido del mandatario socialista, producto de supuestas transacciones ilícitas, además de calificarlo como el cerebro de la operación Alacrán, que según busca quitarle la presidencia de la Asamblea Nacional al diputado Juan Guaidó. El despacho del jurista a cargo de la defensa de Saab señala que en Estados Unidos muchas acciones judiciales se condicionan por los intereses políticos y diplomáticos de Donald Trump, por lo que agrega que existe una supuesta persecución no solo contra Venezuela, sino contra otros países y personas, al tiempo de informar que utilizarán todas las herramientas para defender los derechos fundamentales de su cliente. Mientras tanto, desde Cabo Verde se busca un procedimiento jurídico para la extradición de Saab hacia Estados Unidos. Hemos llegado al final de las noticias de Venezuela. Recuerda darle like a este video, suscribirte y dejar tu comentario. Hasta una próxima emisión.